Noches. Gracias a todos por acompañarnos en esta noche que estoy seguro será una noche muy especial, agradable por muchos sentidos. Personalmente tiene una connotación especial. Cada uno de los que está acá tiene algún vínculo con la profesora María Remolá. En mi caso, un vínculo quizás sentimental. Recuerdo cuando nací en Ciego de Ávila, en Cuba. Vivimos mucho tiempo en Ciego. Y mi abuela, que era española, o es, gracias a Dios, española, cantaba mucho en el baño y hacía unas notas bastante agudas. Espero que tratando de imitar, y siempre nos decía María Remolá. Después nos fuimos a Pinar del Río, mi familia, y me tocó incursionar en un coro de voces. Era una experiencia que al final me resultó interesante. Cantar en un coro, y la profesora ha dado fe de eso, es importante, sobre todo para trabajar en equipo, para respetarnos unos a otros. Ninguna voz puede estar por encima de la otra, respetarnos todas las voces. Creo que fui mal cantante, profesora, pero de todas formas incursioné un poquito con mi profesora Julita, que nos decía: ojalá algún día conozcan a la profesora María Remolá. Me tocó después estudiar en La Habana, periodismo y comunicación, y cuando entré a los estudios de la televisión, lo primero que hacía era buscar dónde estaba María Remolá. Me hablaba y acaba de salir. Nunca me encontré a la profesora María Remolá. Pasó el tiempo, seguí indagando por la profesora, formó su escuela. ¿Qué va? Mi vocecita de vendedor de maní no me daba para cantar. Y un día supe que no estaba en Cuba. ¿Dónde está doña María Remolá? Nadie me sabía decir. Quizás una fuerza mayor, sobre todo la salud de su santa madre, la había hecho regresar al terruño, a Barcelona. Vine a República Dominicana y caramba, aquí estaba María Remolá. Seguí en el ajetreo del trabajo, ver cómo buscaba un puesto de trabajo, y eso me hacía postergar cada día más el encuentro, el saludo, el placer de conocer a la profesora María Remolá. Un día, el amigo Antón Fustier y el doctor Edgar Pérez me llamaron, me dijeron: miren, estamos preparándole un homenaje a María Remolá. Ya, vi las luces. Voy a conocer a María Remolá. Me explicaron cómo se estaba haciendo, la dinámica, la cantidad de gente deudora de toda la enseñanza de la profesora María Remolá, de artistas que habían venido e iban a venir a este encuentro maravilloso, a este homenaje merecido desde Puerto Rico, desde Miami, desde Cuba. No podía faltar, por supuesto. Le dije: ni me hablen de dinero ni de nada. Yo soy quien tengo que pagarles para poder estar esa noche, esta noche, con María Remolá. ¿Cómo no conocer a una mujer que en Cuba, en mi corta edad, nos enseñó a ver a través de la tele o de un espectáculo el más variado, el repertorio, pasando por los clásicos, por Verdi, por Puccini, por la antología de las zarzuelas, una voz exquisita, referencia siempre de mi profesora Julita en el coro? Y mire usted, al final de la jornada, Dios me ha dado la posibilidad de encontrarme hoy con doña María Remolá. Aún no le he besado la mano, prometo hacerlo. Ayer, por esas cosas del destino, tuve un pequeño accidente, no mucho, no es para publicarlo ni nada. Y la doctora me dijo: haga reposo. Y le dije: no puede ser que vuelva a perder la oportunidad de conocer a María Remolá, jamás. Y aquí estoy, para que la música que ella supo enseñarle a sus mejores discípulos, a doctores, abogados, arquitectos, infinidad
de gente con profesión que quería llenar su cuerpo y su espíritu de un alma tan cándida como la de la profesora María Remolá. Hoy están acá y no podía faltar. Le agradezco muchísimo a los organizadores de este evento, a todos los que me llamaron y me dijeron, vas a ir, a doña Sonia Villanueva de Brouwer, a muchísima gente que le deben tanto a la profesora María Remolá por alimentarles el espíritu, que a veces vale mucho más que cualquier otra cosa. Hoy tengo que darle gracias a Dios. Voy a morir tranquilo. Conoceré y besaré las manos y me inclinaré ante usted, profesora María Remolá. Que Dios le bendiga mucho. Muchísimas gracias. El 7 de diciembre del año 1930, al arrullo melodioso de la brisa y las olas del Mediterráneo, nació en Barcelona quien entregaría al mundo un dulce canto de ruiseñor. Aquel día memorable vio la luz la soprano ligera María Remolá. María Remolá crece bajo la influencia de aquella ciudad rodeada de arte, de su abuelo que era director de un coro local y de unos padres apasionados por la lírica, quienes la acostumbraron a asistir a espectáculos de zarzuelas, óperas y conciertos sinfónicos. A los 14 años se traslada a Cuba, tierra que llega a amar con gran pasión, y donde desarrolló sus potencialidades y sus envidiables registros vocales, iniciando en 1956 estudios de canto con el notable tenor y profesor Francisco Fernández Dominicis, quien la introduce en la más pura técnica del canto italiano y le decía: no tengas prisa por cantar, estudia y prepárate primero y luego lo harás. Tanto así que la mantuvo durante más de 2 años solo vocalizando. Realizó su debut profesional muy pronto, en 1958, interpretando el rol principal de la ópera Marina de Arrieta, y 3 años después protagonizó la puesta de Doña Francisquita de Vives, bajo la dirección de Antonio Palacios, en el Teatro Pairet y en la versión televisiva. En lo adelante seguiría una fructífera carrera artística que la llevaría a Rusia, Corea, Bulgaria, Vietnam, México, Londres, París y Washington. En Bulgaria perfeccionó su técnica vocal con la soprano Liliana Yalenska. Es fundadora del Teatro Lírico Nacional de Cuba, agrupación con la que interpretó numerosas óperas, zarzuelas y operetas como Rigoletto, El Barbero de Sevilla, La Traviata, Luisa Fernanda, María Laó, La Princesa de las Chardas y El Conde de Luxemburgo, entre otros. Roles todos donde hizo gala de su voz dotada de gran musicalidad y extraordinaria extensión, destacándose las variaciones de Adams sobre el tema de Mozart, A vous de Goethe, mamá, donde después de una extraordinaria y difícil cadencia, termina en un sí, siendo esta la nota más alta y sostenida que haya grabado alguna vez un artista clásico o popular. Oh,
Durante más de 30 años fue la figura cimera de la ópera de Cuba. También dedicó gran parte de su tiempo a la televisión, pasando así al canto popular. Durante la década de 1970 se convirtió en profesora de canto en el Conservatorio Ignacio Cervantes, formando una importante escuela que se ha ido difundiendo por otros países. Sus enseñanzas han inspirado la creación del método de canto Mod Class de Julia Conesa. Logró en Cuba gran fama, cariño y admiración. El famoso compositor cubano Ernesto Lecuona quedó tan impresionado con su voz que compuso su obra El Ruiseñor exclusivamente para ella, además de un arreglo especial de Siboney que incorpora dos cadencias brillantes. En Cuba grabó varios álbumes de larga duración para el sello Areito, que incluyen un programa de arias de ópera con la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, dirigida por el maestro Félix Guerrero, y otros álbumes que incluyen canciones de Lecuona, piezas de concierto y canciones de Claude Debussy. El destacado crítico musical cubano Ángel Vázquez Millares señala que la voz de María Remolá es rica en calidades técnicas y expresivas, y que se hace notar por su amplísima tesitura, afinación perfecta, emisión pulcra y exquisita musicalidad. En 1984, la enfermedad de su madre la lleva de regreso a su natal Barcelona, donde continúa la enseñanza del canto en el Conservatorio Liceo. En 1992, busca para sí un lugar que le recuerde su amada Cuba y viaja a la República Dominicana, donde junto a su esposo establece su hogar definitivo después de más de 50 años de carrera artística, reconectándose con su inseparable amiga la música y su rol insustituible de educadora del difícil arte del canto, nutriendo con sus enseñanzas a numerosos artistas del canto lírico y popular. Yo no conocía lo que era la técnica del canto hasta que llegué a donde doña María Remolá, profesora de canto y una profesional ella. Al principio yo no sabía quién era ella, pero su técnica era, es y será impecable y maravillosa. Por esas clases de canto yo he aprendido a respirar, a cantar, a emitir sonidos, a abrir la boca cuando se canta, dejando el sonido salir. Y ha sido una experiencia maravillosa en mi vida, maravillosa definitivamente que sí. Cada clase ha sido más que una enseñanza, una universidad. María Remolá es un excelente ser humano, maravilloso ser humano, que se interesa específicamente en cada persona que se le para enfrente. Yo no sé en qué consiste, pero ella sabe quién es, cómo es, y así mismo va enfocando en qué forma enseña, en qué forma habla con esa persona. Se da cuenta si uno cuando llega donde ella ha tenido un problema, o está alegre, o está mal. María Remolá es un privilegio para nosotros los dominicanos que una persona de esa calidad, como cantante, como profesora de canto, se haya querido quedar en la República Dominicana. Muy buenas noches a todos los hermanos de Santo Domingo, amantes del arte lírico. Esta es una foto que conservo en la etapa de esplendor de nuestra María Remolá, la María Remolá de Cuba, de Cataluña y de Santo Domingo. Una de las voces privilegiadas que engalanó los escenarios cubanos en cada uno de los géneros del arte lírico nacional cubano. Esta foto la conservo en la galería de artistas que fueron amigos de mi madre y amigos míos en el piano de mi casa. Con esa alegría interna y externa que dio gloria en la televisión
en la radio, en el teatro, en las salas de conciertos, a María Remolán. Por ende, ella no puede olvidar a sus compañeros, algunos de ellos que tenemos el privilegio de recoger en testimonio todo lo que hizo, todo el aporte que brindó y las enseñanzas en la escena cubana. En el género chico español, puedo recordarles que lo abordó con gran tino el señor Joaquín. Si hablamos de la zarzuela española, la hermosa y larga temporada del Teatro Paidós, interpretando el rol titular de doña Francisquita de Amadeo Vives, compositor catalán que estamos engalanando con un ciclo de conciertos aquí en Cuba en estos momentos. ¿Qué decir en el género de la ópera? Antológico Su Gilda de Rigoletto. Las ovaciones largas y estremecedoras que hubo, tanto en el Teatro Auditorio Amadeo Roldán como en la Sala Lorca, al lado del inolvidable Humberto Díez en el rol titular y de los tenores Daniel Escudero y Orestes Lois en el Duque de Mantua. Igualmente José Lemate en la Esparafusil y tantas figuras que a su lado pudimos disfrutar de las estremecedoras ovaciones que logró en el Caro Nome y en la Vendetta. La Lucía de la Memur, el Don Pascuales, la Lucy del teléfono que tuve el orgullo de hacerlo con ella. En fin, y qué decir en la línea de la zarzuela cubana. Su inolvidable e incomparable Ruiseñor en la María a la O, que Miguel de Grande introdujo como romanza de la Niña Tula desde 1964 y fue un himno en la carrera de María Remolán. Su participación en la televisión e infinidad de programas musicales, convirtiéndose en una figura muy popular, abordó la comedia musical, abordó el oratorio, sus formidables recitales en Bellas Artes, en el Napoleónico, las participaciones en las distintas teatros cabeceras de provincia, en fin, una carrera que muchos cubanos no podemos olvidar. Aún se mantiene vigente en la radio y en la televisión cubana su imagen y su voz. Para ti, María, en este merecido homenaje, lo mejor del mundo de todos los cubanos que estamos hoy brindándote testimonio. Y gracias a los dominicanos por tener este tesoro de Cataluña, de Cuba y del mundo. Buena suerte, María. Por siempre, tu amigo fundador del Teatro Lírico, Pedro Arias Romero. Esta es la vida de una soprano a quien le gusta cantar. Una gran diva que lleva por nombre María Remolá. Y por voz, el dulce canto del ruiseñor. Thank you.
veneno y persian son false. Degli spasimi e le nostre malattie non alarmatevi. No, no, l'autoria cercava in pece fingere di uno squarcio di vita. Egli ha per massima solca l'artista l'uom. E che per Oh,
Thank you.
aves negro, como es el blanco, se finge cobio, te sube el santo, hoy eres tapia, por nenes guapos, y al otro día te lleva al barco, te soba el cuero, te quita el mando, te da la pega y engorda el amo. Thank you.
espera. Ya me espera, ya no me hace falta más. Soleá, Dijo mi vecino. Tuyo, sí. Cuando se crucen por tus ojos.
vamos a revivir. Volverás a mí. Por amor.
me gusta. Las cosas que me enamoran y me hacen dueño de ti. Frente, tus cabellos y tu rítmico andar. El dulce sortilegio me gusta de ti y ya cabe más atracción en mí. Me basta lo que tengo para amarte. Thank you.
Hey!
bravo, bravo.